Amigas, hago amigas, aquí cada día charlamos y tejemos. Y estamos en el vídeo 17, creo, del nacimiento. Estamos haciendo un super nacimiento. Ayer empezamos a la Virgen María, estamos con el tapetito inicial, es un tapetito, y vamos a seguir con el... Bueno, no es un tapetito, es un amigurumi, pero estamos haciendo la base y es un tapete, hijas. Bueno, ya lo sabéis. Bueno, vídeo 17. Si no quieres ver el vídeo 17 así, porque chimpún, pues vete al 1. Aquí, al 1. Y ahí ya está. Y luego ya llegamos, nos vemos, saludamos y tal, todo el rollo. Vamos a hacer a la Virgen. Sí. Porque todavía no tengo lavado el bastón de San José. Ya se lo lavaré para que no se le vea tan blanco. Que me engañan, me está fal... Bueno, esto ya os lo conté ayer. Y si no lo visteis, iros al 16. ¡Hala! Venga, que nos vamos. Venga. ¿Habéis visto qué monada? Ya tenemos a San José terminado. Termina este, el compañero. Le falta el bastón. El bastón es el cordón. Y ya os dije, ¿ves? Todavía esto no lo tengo lavado. No me he acordado. Ya no tengo tiempo, pero ¿habéis visto que tiesillo le queda el bastoncito? Y veis, lo podemos poner así. Mira qué monada. Mirad qué monada. Oye, me gusta mucho. Bueno, ya estamos. Esto por un lado. Esto aparcado. Y estábamos haciendo el tapetito de la base de la Virgen. Porque la Virgen, ¿veis? Va a estar sentadica así. Así de sentada. Bueno, es igual. Vamos a hacer lo que podamos. Bueno, lo dejamos así. Iros a ver el otro vídeo porque... Si ves, lo quería escribir. Dije uno, nueve cadenetas más una. Pero ya veis que no lo hice. Bueno, a ver. Estaba... Ah, no, calla. Toca rojo. Toca rojo. Y en el rojo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Luego vamos a hacer tris, hasta 12, aumento. Y luego vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Uy, casi no veo el 5. Y luego vamos a hacer hasta 12. Bueno, el 12 debería haber llegado hasta aquí, perdonad. 12 y aumento, ¿vale? Estos son mis... Es que suerte que me queréis, suerte que me queréis. Sí, ayer os lo dije, esta es mi manera de estructurarme para luego poderlo escribir más rápido, porque si no, luego tengo que ir contando cuántos van aquí, para escribiroslo, para deciroslo a vosotras, para hacer el patrón básicamente. Venga, hago el primer punto y lo marco. Sí. Y de esta manera, pues es más, como más esclarecedor para mí. 5 hemos dicho, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Sí, ya se empieza a hacer grande la virgencilla. 2, 3, y claro, son muchos puntos. ¡Hala! Aquí le vamos a hacer el primer aumento. El au y el mento. Qué lejos, ¿no? Pues igual. Venga, vamos a seguir. Es lejos. 1, 2, 3, 4, 5. Aumento. 1. Sí. Bueno, es igual. 2, 3, 4, 5. Y el au y el mento. Sí, reinas. Y ahora triscar. El próximo ya lo vamos a cambiar, ¿eh? Porque ya se nos están yendo mucho de madre. Los aumentos se nos quedan muy, muy alejados. Muy alejados. Y tampoco... Bueno, no lo sé si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Sí, poner un punto y un aumento y estas cosas. Sí. No sé si lo voy a hacer. ¡Ay! No estaba contando. Pero creo que no toca todavía, ¿no? A ver... Lo he dejado aquí, imaginaros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, se va a ir muy lejos esto. Se va a ir muy lejos. Pues igual lo hago. 8, 9. Esta vuelta la cambio. Esta vuelta la cambio. Lo he decidido porque
porque yo lo valgo, porque me da la gana y porque ya se están yendo muy lejos. Venga, tachamos lo que... lo siento, todo lo rojo tachado. Suerte que lo hago con colores. No ha tachado porque llega un momento que esto se tiene que hacer distinto. Distinto. Pues lo vamos a hacer distinto. A ver, que me concentre yo y lo vamos a hacer distinto y a poquitos, ¿eh? A ver, estoy aquí. Voy a hacer... El primer punto ya lo tengo hecho. Dos, tres puntos. Voy a hacer un punto, dos puntos, tres puntos. Y luego aquí, no, un punto, dos puntos y un aumento. Aquí le voy a hacer un aumento. Luego, los hago en un pisipasi. Un punto. Sí, porque ya se nos ahí va mucho de madre. Dos puntos y aquí le voy a hacer un aumento, que es la mitad. Aumento. Vale, y ahora que voy a hacer un punto, dos puntos y un aumento otra vez. Venga, un punto, dos puntos y este va a ser un aumento. Así. Un punto, dos puntos y un aumento. El au y el mento. De hecho, pongo el aumento en el mismo sitio. Bueno, es igual. Luego, ¿qué más voy a hacer? Un punto, dos puntos y un aumento otra vez. Sí, un punto, dos puntos y un aumento. Un au y un mento. Y luego aquí sí voy a marcarme los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, me voy a parar en el 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me voy a parar en el 9 y en el 10 voy a hacer el aumento. A partir de aquí me voy a parar en el 9. 9 puntos. Y claro, yo esto cómo os lo explico. Bueno, es igual. Me voy a parar en el 9 y aquí vamos a hacer el circulini. 9 puntos. Sí, porque se me ha ido mucho. 1, 2, 3, 4, ¿habéis visto? 5, 6, hoy contamos, hoy clase de contar. Sí, venga, 8, 9, ya que va a hacer el aumento, el au y el mento, así. Voy a empezar aquí con un aumento, así chimpún, porque yo lo valgo. Luego voy a hacer como en el otro lado para no liarla. Dos puntos, uno, dos y aumento. Ya veréis qué mono nos va a quedar. Un punto, dos puntos y el au y el mento. Otra vez, un punto, dos puntos y el aumento. Un punto, dos puntos. Y el au y el mento. Llevo dos. Venga, un punto, dos puntos y el au y el mento. Esperar que no los he marcado. Aquí, un punto, dos puntos y el aumento. Estos ya los llevaba hechos y ahora voy a hacer el último. Un punto, dos puntos y el aumento. ¿Vale? Venga, el último. Un punto, dos puntos y el au y el mento. Si arriba he hecho 9 puntos, aquí abajo, pues tras, 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 9 puntos. Me va a quedar todavía, ¿eh? Me va a quedar espacio para hacer más cosas. Creo que como mínimo un punto y un aumento, porque aquí he hecho un grupo, dos grupos, tres grupos. Me va a sobrar para un grupo. Me debería sobrar si lo he hecho más o menos. Si lo he hecho más o menos. Uno, dos, tres. Igual hay algún punto que queda loco. Pero bueno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Veis? Me quedan tres espacietes para hacer, claro, los dos puntos y el aumento. O el aumento y los dos puntos.
O sea, voy a hacer el aumento, aumento y dos puntos, porque me quedan dos puntos, hijas. Oh, pero me van a quedar cuatro puntos juntos. Pues le voy a hacer el aumento igualmente. El au y el mento. ¿Veis que me van a quedar cuatro puntos juntos? Estos dos más estos dos. Bueno, es igual. Es lo que hay. Le hago ocho puntos. Sí. Voy a hacer ocho puntos. Ocho puntos, un aumento. Y así va a quedar todo más bonito. Entonces tendremos un, dos, 3, 4, 5 aumentos en un lado y 1, 2, 3, 4 y 5 aumentos en el otro. Sí, 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 sí. Mucho mejor. Deshago el aumento y veis, en este que es el punto número 9, en lugar de ser el punto número 9, termino con un aumento. Uy, lo siento, ahora lo vamos a repasar porque os he hecho un lío, patatero. Lo siento, ahora repasamos, dos puntos y terminamos en aumento, en au y en mento. Venga, ahora repasamos porque entiendo que os he hecho un lío, entre que haces, deshaces, venga, la vuelta que tocaba, la vuelta esta, después de 1, 2, 3, 4 puntos y aumento, va a venirse. Dos puntos, aumento, dos puntos, aumento, dos puntos, aumento, nueve puntos, que es la recta. Nueve puntos. Luego hacemos aumento, dos puntos, aumento, dos puntos, aumento, dos puntos, aumento, dos puntos, aumento. Y ahora viene ocho puntos seguidos. Luego aumento, dos puntos, aumento. De esta manera, en las esquinillas tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos en esta esquinilla y un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, en las esquinillas, ¿vale? Es otra manera de explicar, cinco aumentos en las esquinillas y vamos a seguir. Y ahora creo que puedo volver a hacer otra vez lo de... ¿Veis? Tenía dos, pues ahora voy a hacer 1, 2 y 3 y aumento. A ver si me funciona, ¿vale? Es simplemente sumarle uno, porque ya nos habíamos ido mucho de madre en el otro. Venga, vamos a probar. 1. Uy, os tengo que contar una cosa que hace mucha risa. Bueno, mucha risa. A mí al menos, hijas. No es que me haga mucha risa ahora. Es que me va a hacer risa para los restos. Si a partir de ahora vamos a tener amenizadas las navidades, las fiestas locas y todo lo que... Todo, como el anuncio. Ya he hecho el primer... 1, 2 y 3. ¡Ay, que se me está terminando el papel! Ah, bueno, no pasa nada, pero lo puedo abrir. No se termina el papel. Hay más papel. 1, 2 y 3. Uy, qué justico aquí. Aumento. Y aquí le vamos a hacer, yo entiendo que 10, pero lo vamos a comprobar. Venga. Ahora nos quedan dos grupos todavía de 1, 2 y 3. Y el aumentini, el au y el mentini. Y el segundo grupo de 1, 2 y 3. Y el au y el mentini. Ah, sí. Y ahora yo creo que me van a venir 10. Criqui yo. Criqui, criqui. Pero claro, no los voy a contar. Me voy a poner un marcador aquí y luego ya los cuento. Y entonces, entre tanto, os cuento. Bueno, total, ayer mi hijo, que ya se encuentra bien, ya está estupendo. Era todo nervios, hijas, todo nervios. Bueno, lo que iba, que ayer mi hijo tuvo su primera clase de música. En el instituto, ¡Ay, qué risa! Yo es que no me lo acabo. Igual a vosotros no os hace ninguna gracia, pero yo me morí de la risa. Creo que ya he llegado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eran 10. ¿Ves? Si es que se nota, se siente. La Esther está presente. Sí, hijas.
Aquí toca el aumento, pues esto lo hacemos al revés, ¿sí? Y el 1, 2, 3, aumento. Bueno, y así seguir. 1, 2, 3, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. Y 1, 2, 3, aumento. Y luego aquí, chis, chis, chis. No sé si se van a venir, no sé cuántas se van a venir. Estas las cuento luego. Bueno, pues 3 y aumento. Lo repetimos una. Ah, perdón, aumento y 3. 1, 2, 3, 4 veces y un aumento, ¿vale? Pues todo el lateral. Ya he puesto el aumento, no. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, pues hizo su primera clase de música. Y la hizo también él. La hizo a última hora, la última clase. Y le preguntamos al llegar cómo ha ido todo, no sé qué, cuéntanoslo de pe a pa. Y él es tan literal, cuéntanoslo de pe a pa, que empezó por la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta. Bueno, antes que esto lo reímos. ¡Ay, que nos reímos! Bueno, es que claro, en casa no cuesta mucho reírse, hijo. Cualquier cosa nos hace mucha risa. Bueno, pues total que tienen 6 horas de clase. Empiezan a las 8:30 y terminan a las 3. 6 horas no llega, pero 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, tiene 5 horas y media de clase, y entre estas 5 horas y media de clase tienen 2 patios. Y bueno, pues un patio. Patio es recreo, es parón, es lo que sea. Pues aquí se suele llamar patio a este momento de esbarjo, de relax entre clases. Y salen al patio, básicamente salen. Y creo que van 3. Uy, que me estoy liando. 3, ¿eh? A ver si la estoy liando yo. 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, ahora toca el aumento. Bueno, pues esto que tocaba, que tienen 2 patios y nos empieza el patillar. Patillar quiere decir en castellano patio largo, ¿vale? Sí, y luego nos dice, y luego vamos al patio corto. ¿Qué? Mierda, es que no, ¿cómo os voy a hacer reír? Me dice... Primero reímos las catalanas y luego reímos el resto. Luego vamos al, y después anem al pati curt. Mirar, pati curt, patio corto, pati corto. Vamos, que en catalán pati curt y patio pati corto es lo mismo. Y luego ya empezamos, bueno, que es bajito y no sé qué. Me cachis en la mar. Tiene un patio corto. Y dices que las profes no le llaman patio corto. Las pati corto. Es que es pati corto. Es que no. Dice, las profes le llaman segundo patio. Hostia, pues normal. Yo no podría decir pati corto y quedarme mal. Y quedarme sin reír. Pati corto. Tienen un pati corto, hijas. Ah, yo perdonar, pero me muero de la risa. Pati corto. Es que es buenísimo. Bueno, pues esto, que tiene un pati corto. Y después del pati corto, hoy reina, es que a mí me hizo mucha risa y todavía ahora, pensándolo, que tienen un pati corto, me muero de la risa. En catalán es exactamente pati curt y pati curt. Y además, como mi hijo hablaba rápido para decir, o sea, porque tenía muchas cosas que decir y eso no tenía importancia, pues lo dijo tan rápido, el paticurt. Y hostia, no, qué risa, el paticurt. Bueno, pues nada, después del paticorto, es que me lo voy a quedar para mí para siempre esto, pues después del paticorto le toco música. Calla, calla. Calla, que no me líe yo, porque me tienen que caber. Quieto. A ver, hemos llegado hasta aquí. A ver, me tiene que caber el aumento, me tiene que caber los 3 puntos y el aumento, ¿vale? Necesito 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios justos. Ahora tengo que contar cuántos puntos he hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, de 8 pasamos a 9. 9 puntos, aumento. 3 puntos, aumento. ¿Vale?
Oh, reinas, que si no, luego no os puedo contar lo de música. Y dice, bueno, y finalmente, música. Y mamá, voy a tocar un instrumento. Digo, oh, sí, cariño, tú vas a tocar un instrumento. Sí, mami, porque para hacer música tenemos que, bueno, pues tenemos que centrarnos en un instrumento. Y digo, vale, estupendo. ¿Qué instrumento has elegido? Y me contesta mamá, el ukelele. Casa. Mirar, vamos a amenizar las fiestas locas a partir de ahora, todas las Navidades. Mirar, y han llegado a un acuerdo mi marido y mi hijo. Mi marido ha dicho, si tú te aprendes Noche de Paz en ukelele, yo me la aprendo en el piano, que tenemos un organillo, en un organillo ya, porque yo me la aprendo en el piano y vamos a hacer concierto de Navidad en casa. Mi cachis en la mar que me lo estoy viendo. Y luego el niño dice, ¿y la mamá qué va a hacer? Y dice, la mamá cantará. Y ya lo tenemos pautado. Sí, yo me voy a tener que aprender la canción de Noche de Paz y cantarla con entonación. Es que mi marido sabe que soy muy mala cantando. Oye, ya la tenemos. Dale, vamos a hacer otra vuelta. Mi marido sabe que soy muy mala cantando. Pues, bueno, y vosotros también lo sabéis porque me habéis escuchado. ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa, tía Felisa! De verdad, vamos a tener un ukelele en casa. Venga, última vuelta. Esto no me lo acabo, no me lo acabo. Un ukelele. Yo, a ver, ¿estáis viendo lo que estoy haciendo? Cuatro puntos y un aumento. Un, dos, tres, cuatro puntos y un aumento. Un, dos, tres, cuatro puntos y un aumento. Vamos a llegar aquí. Ay, 10 no. 11, luego le damos la vuelta con 4 puntos y un aumento, ¿vale? Ya os sabéis la vuelta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues sí, reinas, vamos a tener un ukelele en casa. Total, que se llama ukelele soprano, el que tenemos que comprar. Oye, que lo tenemos que comprar, le tenemos que sacar un jugo a este ukelele. Ah, estoy haciendo un aumento. ¿Por qué estoy haciendo un aumento? No toca aumento. Toca punto normal y corriente y marcarlo. Punto y marcarlo. Pues sí, vamos a tener un ukelele. Y piensas, oye, y esto, yo os voy a perdonar, pero yo un ukelele solo se lo he visto en la Polinesia, no sé, en las canciones de ¿cómo se llama esta? Canciones, ya os digo, de la Polinesia, del tirirí, 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 de flores y cocos en los pechos y estas cosas. Sí, ¿cómo se llaman estas islas? En las islas. Yo, ukelele por aquí, perdonad. Igual es muy, muy frecuente tener un ukelele en casa, en vuestras casas. ¿Cómo? No, me estoy liando. Quieta vara. Un, dos, tres, cuatro. He hecho el aumento, sí, aumento. Un, dos, tres, me queda uno. Pues igual ya os digo, es súper frecuente tener un ukelele en casa en vuestras épocas, pero en la mía, un ukelele por aquí, no. No, nada costumbre. Yo cuando dijo que teníamos que hacer un esto, tocar un instrumento, a ver, un, dos, tres, cuatro. Estaba convencida que nos diría la flauta. Oye, todos los niños de por aquí tocan la flauta. Pues no. Les dice, sí, ya nos dio a escoger la flauta, pero no me daba la gana, mami, la flauta. Y pobrecillo, contestó, mami, ya sé que la flauta es muy económica, que lo he mirado, que vale menos de 10 euros. Dice, pero el ukelele vale 30 y pico, uno de barato, mami, un ukelele soprano barato, 30 y pico, bueno, ni que sea 50, solo por el hartón de reír que nos vamos a meter cuando tengamos un ukelele en casa. Oye, os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar seguro, un ukelele. ¡Uy, qué risa! Luego, claro, hemos estado viendo fotos y es que es una guitarrilla en miniatura con cuatro cuerdas. ¡Qué risa va! ¡Uy! Yo es que no me lo acabo. Creo que me queda este y otro más. Sí, creo que es aquí.
No, aquí ya no. Creo que me queda este y ya está. Ah, lo cuento. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pues me quedaba. Y 11. ¡Qué risa, un ukelele! Perdonad que yo sea muy así. Igual vosotras sois unas virtuosas del ukelele. Pero, reinas mías, yo en mi casa el ukelele no se ha visto nunca. Nunca. Mi abuelo tenía una bandurria. Es lo único. Esto sí es verdad. Mi abuelo tenía una bandurria. Todavía la conservo. Está que para caerse. Pero que mi abuelo tuviese una bandurria tenía sentido. Porque mi abuelo era de una tuna. Era un tuno. A ver, aumento. Un, dos, tres, cuatro. Aumento. Un, dos, tres, cuatro. Aumento. Un, dos, tres, cuatro. Aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. Y aquí triqui, 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 triqui. Yo supongo que vamos a llegar a 10 puntos. Pues sí, mi abuelo estaba abandurriado. Era un tuno. Un tuno. Y tocaba la bandurria y amenizaba. Yo no lo pillé nunca esto. Mi abuelo era muy mayorcillo. Era, a ver. Haceros a la idea. ¿Qué hora es? ¿Me estás contando? Os cuento lo de mi abuelo. Terminamos esto y paro. Pues, cuatro y aumento. Pues mi abuelo, tenéis que contar que mi madre era la pequeña de cuatro hermanos. Por lo tanto, y yo era la pequeña de una familia que se había decidido muy tarde a tenerme a mí. Por lo tanto, yo conocí a mi abuelo con. Creo que lo conocí con 80 años aproximadamente y murió a los 90 cuando yo tenía 15. ¿Qué va? Murió cuando yo tenía 10. Pues igual a los 85. Pues igual lo conocí a los 85. Los primeros años no te enteras que tienes abuelo. Sí, es decir, yo siempre lo. A ver, esto es el aumento. 1, 2, 3, 4, vale, punto. Yo siempre lo tuve unos abuelos muy mayores, muy mayores, muy mayores, muy mayores. Os he dicho muy mayores, sí, muy mayores. No, no conocí una abuela activa ni un abuelo activo. No, porque mis padres eran muy mayores. Es decir, a ver. ¿Cómo lo explico yo esto? Mi hijo tiene unos abuelos por parte de mi marido que son relativamente jóvenes, que hasta, bueno, que no se han jubilado hasta hace muy poquito, que he hecho el aumento ya, estoy liándome, sí, que no se han jubilado hasta hace muy poquito, que tienen una vida activa, que ayudan, que colaboran, que puedes dejar al niño y que se quede. Creo que me queda uno todavía, hago el último aumento. A ver. Un, dos, tres. Igual como vosotras que sois abuelas y esto. Pero yo esto no lo he vivido. Yo esto no lo he vivido. Por un lado, los abuelos, o sea, los padres de mi padre, murieron muy jóvenes y yo ya me quedé sin abuelos en ese momento. Y los abuelos que me quedaban, pues eran señores muy mayores, muy mayores, muy mayores, que los íbamos a ver. Pero casi que no le ves es fuerte que le haces un moratón en la mejilla de este estilo, reinas, muy, muy exagerado, muy exagerado. Bueno, no voy a poner el marcador, no, porque es aquí, en este boñito es donde paramos. Pues sí, pues, ¿y esto por qué os lo contaba lo de los abuelos? Ah, no me acuerdo. Ah, bueno, pues esto, que yo del abuelo heredé el ukelele, sí, y lo tengo en casa. Ah, sí, chimpún, porque yo lo valgo, porque yo lo tengo y porque me dio la gana. A ver, ahora nos deberían quedar, sí, pero nunca se lo vi tocar, qué va. Nos debería quedar para hacer el aumento final, para hacer un, dos, tres, cuatro puntos y para hacer el aumento inicial. Por lo tanto, yo creo que. ¡Ay! Lo he hecho en rojo, perdonad. Ahora iba a decir esto, no me casa. ¿Vale? Por tanto, nos debería quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y nos queda
Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos. ¡Qué buenas que somos, reinas! ¡Qué buenas que somos! Venga, este ya está, ¿eh? Es el tapetito final. Ya de aquí ya empezamos a subir. Sí, porque si no va a quedar muy grande. A ver si va a quedar más grande la Virgen que José, que San José. A ver, de hecho tiene más protagonismo, pero tampoco hace falta que se lo remarquemos de esta manera, ¿no? A ver, au y mento. Ya está. Yo creo que lo dejamos así. El tapetito de la Virgen va a ser así. A ver, San José, ¿ocupas más o menos lo mismo? ¡Ay, justo a la pela! ¿Ves? Nuestro San José nos ocupa lo mismo que el tapete de empezar a subir a María. Y yo paro, porque fijaros, son y 52. Mi hijo me va a pegar la bronca otra vez. 29 minutos. Bueno, la bronca. Pobrecillo, me dice, mamá, corre, que luego llego tarde y tal y tal. Y no hace falta, venga, que me vengo a despedir. Oye, va a ser un ganchidaile de pisipasi, ¿eh? No tengo tiempo, no tengo tiempo. 52, uy, ya me va a pegar el broncote. Pues ya os lo he contado así. Lo del ukelele a mí me mata. Vamos a tener un ukelele, todas las fiestas las vamos a amenizar. Ni que sea rascando la guitarra. Oh, bueno, rasgando las púas. Racatacata. Tiene cuatro púas. Estamos intentando aprenderlo y tenemos 2 semanas para comprarlo. El marido dice que lo vamos a comprar en Amazon. No sé, ya vamos a ver. Porque por estas tiendas, yo supongo que nos van a costar pues 100 euros. Y igual en Amazon es más económico. Un ukelele soprano. ¡Qué risa! Ukelele soprano. Yo es que me muero, me muero. Vosotras igual ya lo tenéis más acostumbrado, más asumido, pero yo en el instituto, no, yo en la escuela, cuando era mi época de música. Hice flauta, flauta, sí, todavía me sé de memoria la canción de. Claro, porque yo era muy mala leyendo patrones. Ay, patrones, perdonad. Era muy mala leyendo partituras y para los exámenes me tenía que aprender la partitura de memoria. Entonces no me la miraba, simplemente me la aprendía de memoria y lo tocaba. Chis, 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 chis. Todavía me acuerdo. Do, re. Oh, bueno, en la flauta me acuerdo. Re, mi, do. Uy, era. Bueno, do. Es do, re, mi, do, mi, fa, sol, do, si, la, sol, fa, sol, do, si, la, sol, fa. Ahora no sé si es solo do, do. Mi, re, do, todavía me acuerdo. Bueno, luego, claro, mi hijo tuvo una época que por eso tenemos el piano. Cuando hacía preescolar, cuando tenía 4 años y 5 años, nos pidió encarecidamente que quería hacer clases de música. Y hizo, bueno, otro día os contaré. Porque en esa época hizo clases de música. Ahora no toca, no tengo tiempo. Pues voy de 1 de 5. Bueno, pues eso, nos pidió, quiero hacer clases de música. Pues vale, pues vamos a hacer clases de música para niños. Y a la semana aproximadamente nos llamó la profesora de música y nos dijo, uy, bueno, uy, el uy no, uy lo vio ella. Este niño tiene posibilidades. Si le compráis un organillo en casa para que practique, yo le puedo enseñar a tocar el piano para niños, pero yo le puedo enseñar a tocar el piano porque creo que tiene posibilidades. Pues vale, le preguntamos al niño, cariño, además de música, ¿quieres aprender a tocar el piano? Sí. Y estuvimos haciendo un año de piano. Le gustó, pero no le gustó que le mandaran deberes para casa. Y en las clases se lo tomaba a piñón, pero tenía 5 años, no tenía ganas de hacer deberes. No, y hacía con su padre en ese entonces, pues cuando los fines de semana, venga cariño, que tocamos un poco, me está picando la picada de mosquito. Os la voy a enseñar en el canal del Facebook. Sí, bueno, ahora mismo ya os lo habré enseñado. Me está picando mucho la picada y está creciendo, está creciendo, está más grande que ayer. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues esto, es que me voy rascando, me voy
acariciando, rascando, no acariciando. Bueno, a lo que iba. Pues que tenemos el pianillo, la pianola esta. Es una pianola que debe tener un metro. Sí, y tampoco nos costó una barbaridad. Pero bueno, en esa época nos lo creíamos. Bueno, en esa época éramos muy jóvenes y nos creíamos que teníamos un genio en casa. Lo que teníamos era un niño súper divertido y que nos encanta y que somos unos padres súper orgullosos. Y punto, y se acabó. Y ya está. Y ahora vamos a tener un ukelele. Y me voy a reír mucho. Nos costó mucho esto, sí. A mí todavía me está costando ahora asumir que es un niño normal. Sí, porque... os hago dos pinceladas. De pequeñito nos dijeron, tenéis un hijo extraordinario. Pues ya lo sé, pero es mi hijo. Y bueno, pues básicamente porque tuvo un proceso de aprendizaje de las cosas básicas muchísimo más adelantado que el resto de los niños. Y pues todo el mundo nos decía, tenéis un genio. No tenemos un genio, tenemos un hijo con altas capacidades. Pero es un hijo normal y corriente, no es un genio, no, son altas capacidades y punto. Y bueno, tiene un poquito más facilidad de aprender las cosas que el resto, pero si no le enseñas las cosas, no las sabe por ciencia infusa. No, tienes que enseñarle las cosas y una vez le has enseñado las cosas, pues tiene una capacidad de retener lo que tienes, una memoria que le odio, porque tiene muchísima memoria, muchísima, tengo una envidia. Tiene memoria y tiene, pues, en cuanto le explicas y él lo procesa a su manera, ya está, no hace falta que le vuelvas a explicar. Pues es esto lo que tiene y ya está. Y ya está claro. Y la profesora de música le he enseñado las notas y ya se las sabe. Y los otros niños no, todavía están entendiendo qué es la clave de sol. Y él me dice, bueno, pues si esta es la clave de sol, ¿qué más claves hay? ¿Sabes? Y en esa época que era muy esponjita, ahora ya no es tan esponjita. Ahora ya sabe lo que le gusta. En esa época miraba, no os lo puedo explicar, en esa época lo quería probar todo para decidir con qué se quedaba. Y ahora, que ya más o menos lo ha probado todo, hoy hicimos karate, hicimos... porque lo pedía, y en esa época podíamos dárselo, pues venga, porque lo pedía. Música, karate, yoga... En el yoga entramos y salimos. Mamá, esto no es para mí. Venga, pues fuera. Un montón de actividades extraescolares, un montón. Menos, ya son las 8, menos las que la doctora nos decía, estas no. Estas no lo llevéis a refuerzo de mates, no lo llevéis a refuerzo de inglés, porque en las clases se aburrirá. Y esto es lo que hicimos. Todas las actividades extraescolares eran encaminadas a otras artes. Nunca ha querido hacer nada de pintura, nada, dibujo, pintura, todo esto, no mamá, pues porque estas escolares las doy yo, y no ha querido, tú eres mi mami, no eres mi señorita, venga, vale, y ya está, son las 8, me tengo que marchar, lo siento, yo os lo contaré esto otro día, no os lo quería, es que tampoco... No lo quiero contar porque todavía, entonces lo miro y digo, es que le estamos sacando poco jugo al niño, poco jugo. ¿Qué cojones? El niño tiene que vivir y tiene que pasar sus experiencias y no quiero basar su vida en que puede llegar muy lejos. No, tengo que basar su vida en aprovechar su día a día y en quererlo y en abrazarlo y en todo esto que se le hace a los niños que tienen 12 años y no se le tengo que apretar diciéndole que tú puedes y que eres un genio. No, qué va. No, y además no es un genio, ya nos lo han dicho, no es un genio, es un niño con altas capacidades y punto, se acabó. Un besazo, no me quería extender y ya son 9 minutos. Os quiero un mogolloncillo y parte del extranjero.
¡Besazos! Disfruta, reinas. Hasta luego, que me voy.